Bueno, se llama la máquina, la otra máquina que dice. Bueno, buenas noches. buenas noches, Lee. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Muy bien, licenciada. Aquí ya Qué al pie bueno. del cañón. Ya ¿Eso? fuera gripe. ¿Fuera de gripe? Ya fuera de gripe. ¿Usted o yo? Yo sí. ¿Usted? Ay, sí, mire, de verdad que fue terrible, sí. Sí, no, 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 he tomado, bueno, normalmente nos mantenemos tomando vitamina C y todo eso, pero sí, bastante fuerte. Ah, mire, pero qué bien, gracias a Dios que ya está mucho mejor. ¿Sí? Buenas noches, licenciado. Hola, buenas noches, Daniel, ¿cómo está? Pues por aquí bien listo para otro poquito de clase. Correcto, ya estamos casi por finalizar. Mañana termina el curso, ¿verdad, Lick? Sí, mañana lo terminamos. Será la última clase. Y quedan listos para seguir otro que les puedan ofrecer en inglés corporativo. Voy a escribirle a estos jóvenes porque no veo que se aparezcan. Bueno, la verdad que es un minuto nada más el que tenemos. Que va un pita. Buenas noches. Buenas noches. Alguien dijo buenas noches, ¿verdad? Sí, yo. Hola, Sofía. Buenas noches, hola. Hola, buenas noches. Alejandra, Buenas Jennifer. noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, Alejandra. Vamos a darnos un par de minutitos nada más para poder iniciar la clase. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Rosy, ¿cómo estás, Rosy? Gracias a Dios, muy bien. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo sigue de salud? Pues mire, ahora sí ya puedo decir que estoy bien. Pero he quedado con un gran miedo. Ahora cuando voy a lugares públicos, sobre todo a la farmacia y al súper, ando mi mascarilla porque, ¿verdad? Ya. Sí, hay que cuidarse. Sí, el Fritz. virus ese virus está terrible, es el sincitial. Sí, pero lo importante Exacto. yo siento que es la prevención, o sea, buscar de alguna forma fortalecer su sistema inmunológico. Ajá, sí. Porque ahorita que está bien puede hacerlo. Ajá. Y así, si viene un virus, usted pues está preparado. Y yo me vacuno, o sea, me ponen la que es de todo el año para la influenza, Ah, bueno, pero al final igual siempre el cuerpo necesita como ciertas vitaminas. sí, me pegó fuerte. Sí. Bueno, ya vemos 17, esperemos uno para poder llevar. Hugo Armando Rosales se está uniendo ahorita. Okay. Bueno. Buenas noches, Comienza. disculpa por la demora. No, no, no se preocupe, aquí estamos esperándole. Gracias. Sí, claro, Carlos, usted es de los primeros, siempre. Sé que tranquilo. Bueno, gracias. Ok, chivo. Bueno, vamos a compartir pantalla. ¿Están viendo ya las pantallas, señores? Sí, licenciado. Ok, Sí, perfecto. licenciado. Ok, excelente, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a ver la sesión 15 y vamos a. Ahí está. Estamos en integración y llamados a la acción. ¿Ya? Dentro de esto, el subtema es creación de encuestas y preguntas para recibir retroalimentación. En realidad, no es solo para recibir retroalimentación, sino que es para generar interacción, ¿no? Entonces, por eso el objetivo de esta noche es de que todos nosotros, cuando finalicemos, vamos a conocer sobre la creación de preguntas y encuestas en Instagram como forma original de interacción con una comunidad. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, aquí le debería cambiar, en lugar de recibir retroalimentación, aunque retroalimentación es cuando alguien opina o da su comentario sobre algo que nosotros estamos exponiendo. Bien. ¿Alguna vez nosotros? Creo que sí, o sea, nos hemos hecho una pregunta de que si estamos aprovechando o no, o de la mejor manera el Instagram, con todo lo que tiene que ver en este momento, ¿verdad? Con todo lo que hace. No con todo, bueno, con todo lo que Instagram nos permite hacer, ¿verdad? Entonces, postear constantemente es, de verdad, es una tremenda forma de ganar visibilidad, visibilidad de la marca, ¿ya? Pero también debemos de ser versátiles en cuanto a los contenidos y formatos.
Versátiles es que tenemos la capacidad de adaptarnos. Una persona versátil, lo voy a poner de esta manera. Por ejemplo, en un equipo de fútbol. Perdonen a aquellos que no les gusta el fútbol, pero luego lo voy a llevar al entorno laboral. Pero en un equipo de fútbol hay, por ejemplo, definidos arqueros, defensas, volantes y delanteros. Digamos que cuatro puestos. Entonces, un jugador versátil es aquel que puede jugar en la defensa, que puede jugar en la media cancha o que puede jugar de delantero. Donde lo pongan, él se adapta y juega súper bien. Esa es una persona versátil, un jugador versátil. En una empresa, alguien versátil es que, por ejemplo, dice que okay, tú ahora vas a créditos y cobros. Perfecto, se va para créditos y cobros. De repente, mira, ándate para bodega, dame ahí. Ok, se adapta y hace. Esa es una persona versátil. La versatilidad es la capacidad que alguien tiene. En este caso, Instagram es versátil porque permite, ¿verdad? Tener diferentes formas o herramientas que permiten salir de lo común o de lo encasillado, de lo encajonado, ¿ya? Si nosotros sabemos que más de 500 millones de usuarios publican stories, y ayer vimos de que de estas personas, un tercio de esos 500 mil son empresas. Y también hemos hablado, y creo que ustedes lo han investigado, de que el desarrollo o la evolución que ha tenido Instagram y la mayoría de las redes sociales de pasar a compartir entre una comunidad de nosotros mismos, ha pasado a formar parte de una estrategia comercial netamente de empresas para lograr la visibilidad y el posicionamiento, la interacción, el engagement y las ventas, por supuesto. Está siendo bien utilizado. Entonces, sabemos de estos 500 millones, ¿verdad? Cada día en Instagram se publican esas stories. Es un formato popular gracias a que en pocos segundos se emite un mensaje. Y como es un mensaje visual, no es un mensaje, digo yo, cartonero, digamos, o plano o textual, que me quita tiempo, sino que es visual. Y además de ser visual, lleva audio. ¿Ya? Entonces eso resuena, replica o repite en mi cerebro. Por eso, como les decía ayer, en muchas ocasiones se nos queda una y tarareamos una canción porque nos ha gustado. Un video se hace viral porque el contenido de ese video y toda la acción y la música es excelente. Entonces se nos queda. Y cuando nosotros vemos un video, ¿qué es lo que hacemos? O un contenido que nos interesa porque formamos parte de una comunidad que tenemos gustos y preferencias similes o parecidas, pues lo compartimos. Y ahí es donde se va haciendo cada día esta gran cantidad de millones de usuarios. Uno de los contenidos que más les puede servir a ustedes en sus historias por su funcionalidad son las encuestas, aparte de todo lo que hemos visto, ¿no? Pero ¿en qué consisten las encuestas? Un listado de preguntas y todo eso. Ok, pero aquí vamos a ver algunas. Y como yo les decía anteriormente, de que la creatividad no solamente se nace con ella, sino que se hace. Entonces, aquí les voy a dar unas preguntas. Vamos a discutirlas, cuál es el objetivo que tienen para que las comprendamos y que las podemos agarrar y colocarlas en algún esfuerzo digital que nosotros hagamos. Entonces, vamos a dar ideas para que generes tus propias encuestas en Instagram para que impulses tu marca. ¿Ya? Como nos preguntamos qué son las encuestas, entonces son una forma original de interactuar con una comunidad en esta red social. Fíjense, estamos hablando de las encuestas en Instagram.
porque las encuestas existían desde antes, pero muchísimo antes de que el Internet existiera. Yo mismo he hecho estudios de mercado en base a una encuesta. Aquí vamos a hablar algo de, también de sondeos, ¿verdad? Sondeo es una cantidad limitada de encuestas que se pasan a unas personas, ¿ya? Por ejemplo, si dicen vamos a encuestar a una colonia que tiene 1.000 casas, ok, vamos a hacer un sondeo porque no vamos a ir a hacer a todos, ¿verdad? No vamos a hacer una estadística total, entonces, sino que vamos a agarrar una muestra y esa muestra es, hacemos un sondeo. Digamos que la muestra son 100, entonces decimos agarramos 10 para hacer un sondeo para ver por dónde va. Y esa es una encuesta que existió desde antes, pero ahora estamos hablando de las encuestas y en la forma de elaborarlas son diferentes a cómo van. No son diferentes en su totalidad, pero hay diferencias que son interesantes que nosotros las conozcamos para poderlas elaborar y sacar el mayor ventaja posible en Instagram. En estas encuestas utilizamos la creatividad para conectar con las personas, porque eso es bien importante, la forma. O sea, ya les he dicho yo durante todo el curso que no solamente es comunicarnos por comunicarnos, y aquí lo vamos a terminar de ver, ya lo vamos a ver, sino que saber a qué público nos estamos dirigiendo. Tenemos que saber con qué léxico vamos a hablarles. Tenemos que saber el tipo de video que vamos a pasar, ¿verdad? Ya saben, pues ya les he dicho que no es lo mismo ponerle un video de música a alguien que tiene más de 50 años que un video de música a alguien que tiene 30 años y mucho menos a alguien que tiene, ¿qué? De 12 a 18 años, ¿verdad? Si lo ponemos al revés, estamos desperdiciando todo nuestro esfuerzo mercadológico. Entonces, aunque el formato es simple, conecta muy bien con las personas, que es lo que nos interesa, conectar, hacer clic con ellos. Identidad, que nos identifiquen y podamos identificar. Quienes están dispuestas a participar con otras personas o marcas. Si nosotros vemos, nos llega una encuesta, unas preguntas, pero me estoy anticipando. Yo creo que ustedes ya en alguna ocasión han estado en Instagram y han estado viendo, o por lo menos, sí, en Instagram es donde se da, entonces, en su mayoría. Y preguntan y dicen, por ejemplo, algo que puede generar como problemas en este momento de divergencia, ¿no? Es el conflicto entre Israel y la Franja de Gaza. Entonces, alguien que quiere ganar notoriedad en lo que sea, puede preguntarle, hacerle una pregunta y decir, ¿tú qué opinas de la guerra entre la Franja de Gaza o entre los palestinos y los israelíes? Es una manera de que no viene, digamos, en este momento, pues es un tema muy delicado como para tocarlo, porque podemos encontrar, como les digo, convergencias o divergencias, ¿verdad? Pero es una manera de creativa de hacer llegar interacciones, ¿no? Bien, continuemos. ¿Para qué sirven las encuestas? Ya lo hablamos, ¿no? Pero estas preguntas para Instagram humanizan a una marca. Y recuérdense, el Internet ahora, o las redes sociales, o el Internet, es más humano, más sensorial, más a los sentimientos. Entonces, el hecho de que Instagram, a través de estas encuestas, logre la humanización de su marca, entonces genera emociones que crean vínculos con la comunidad a la cual nos estamos dirigiendo. Formar un vínculo es ese vínculo de lealtad que yo tengo por una marca. Ese es un vínculo. Ahí se está armando un vínculo, que no es obligatorio. Ya no es un contrato, sino que es un vínculo emocional de preferencia de mí hacia una marca en específico. Por las razones que sean, podemos esgrimir muchísimas razones por las que sean, ¿verdad?
Podría ser porque me gusta el Barça, el color que utilizan. Podría ser porque me gusta el Madrid, el Manchester City. Podría ser porque me gusta Oppenheimer, que me gusta la Barbie, porque prefiero a Piqué y no a la Thalía, porque estoy de acuerdo con que las mises ahora. O sea, cualquier pregunta que queramos hacer. Entonces, las encuestas ayudan a que desarrolle diferentes contenidos de una forma rápida. ¿Por qué? Porque en la medida que yo pregunte y haya interacción o reacción de parte de las personas que están sujetas de la encuesta, ellos me dan idea de qué les gusta o cómo les gusta. A ver, voy a hacer un paréntesis aquí. Cuando uno comienza una compañía, lo primero que, antes de comenzarla, lo primero que debe hacer es un estudio de mercado para saber, o por lo menos le llama un estudio de factibilidad, para saber si este producto que yo voy a construir o a fabricar, ¿sí?, va a dar resultado. Entonces, yo tengo que hacer un estudio de mercado, saber a quiénes va dirigido, la presentación, el color, el olor, el sabor, todo lo que tenga que ver con el producto. ¿Para qué? Para poder identificar a mi buyer persona, o sea, a mis posibles clientes. Entonces, a través de una encuesta que yo puedo hacer física o virtual, y eso es lo que hace, entonces yo puedo identificar cuáles van a ser los gustos y las preferencias de las personas para hacer un producto que sea idóneo para esta población. Ahora agarremos ese mismo efecto y traigámoslo a Instagram. ¿Qué es lo que queremos en Instagram? Que sea visible, que haya engagement, que haya compromiso, ¿ya? Entonces, que haya un vínculo de esa comunidad conmigo. Entonces, yo tengo que hacer excelentes contenidos en Instagram a través de estas encuestas porque me va a permitir que estén compartiéndolo con esa comunidad que tiene características similares. Entonces, eso va a generar lealtad conmigo. Entonces, por eso dice de que los diferentes contenidos ayudan, es decir, las encuestas ayudan a que yo haga muy buenos contenidos basado en información que yo estoy obteniendo de las personas. Entonces, no me voy a equivocar en el tipo de contenido. Lo que les decía, no es lo mismo comunicar a los niños que a los adultos. Son diferentes formas, ¿verdad? Bien, continuemos. ¿Son útiles para generar engagement o interacciones? ¿Ya? Si nosotros logramos interacciones o engagement, compromiso, quiere decir que se genera mayores leads. Mayores leads implica mayores compras o clientes reales. También me ayuda a generar una percepción positiva de la marca. En la medida que yo tengo, porque por ejemplo, si vemos un anuncio o un video en Instagram que es horrible, no va a generar una percepción positiva de mi marca. Al contrario, va a ser una reacción negativa. Otra función esencial de las encuestas en Instagram es la escucha activa. La escucha activa de tu audiencia. Ayer les mencionaba sobre unos partidos políticos que ahora que está ya, entonces, un alcalde que está en un municipio, entonces, su equipo de campaña sabe que está pasando por, digamos, con unas colonias, pero no sabe lo que está pasando en unos cantones, por ejemplo, y como ahora, ¿quién no tiene internet? Pues, ¿verdad? Todo el mundo. Entonces, la escucha activa, y también les mencionaba de que la escucha activa, hay empresas que se dedican a eso, a escuchar o a poner a parar antenas, como dicen, ¿verdad? De lo que están hablando de un partido político. O, por ejemplo, los del cantón. Bueno, yo pues puedo decir que les voy a ofrecer dentro de mi campaña hacerles una calle a un cantón porque está destruida la calle. Pero cuando nosotros pasamos una encuesta en ese cantón para certificar o verificar de que necesitan la calle, me doy cuenta de que no es una calle la que necesitan, sino que necesitan una clínica. Entonces, cambia mi estrategia. Es como un ejemplo físico para algo digital. ¿De acuerdo?
Entonces, es la función de escucha activa en la que hay prospectos, clientes y embajadores. No embajadores de El Salvador en España ni en Estados Unidos. Los embajadores en el ecosistema digital son personas o consumidores reales, consumidores reales de una marca en específico y que en base a la experiencia buena que tienen del consumo de esa marca, primero los hace leales, ¿ya? Entonces, yo soy leal a esa marca, ¿verdad? Pero además, para convertir, yo una cosa es que yo sea leal, ¿verdad? Y sigo consumiendo, pero cuando me convierto en embajador es cuando yo, en mi comunidad a la que pertenezco, digamos que sean todos profesionales de mi misma profesión y que nos reunimos, entonces yo, digitalmente, ¿verdad? Entonces yo lo comparto, ahí me convierto en un embajador, porque yo comparto y hago que otros se den cuenta de la muy buena experiencia que yo he tenido con el consumo de un bien o un servicio de una determinada marca. Entonces la otra comunidad replica el mismo comportamiento y hace crecer a la marca, la construye. ¿De acuerdo? Entonces, con lo cual puedes conocer un poco más a tu comunidad y tomar mejores decisiones. Claro, si yo tengo un nivel de ingreso, pertenezco a una clase social que, bueno, para mí no deberían de existir, pero bueno, eso soy yo, ¿verdad? Pienso de esa manera, es muy mío, no es del curso, pero bueno. Pero otras personas que tienen más capacidad financiera que yo van a consumir ese producto o servicio. O yo, que tengo menos ingresos, veo que alguien que tiene mejores ingresos está consumiendo algo y yo quiero irlo, hago un esfuerzo y quiero consumirlo también. Eso es lo que permite, ¿verdad? Que yo pueda tomar decisiones en cuanto a los diferentes perfiles para dirigirme correctamente a las personas que quiero dirigirme con el mismo producto. Y les ponía el ejemplo de los aviones y los vuelos y toda la cosa, primera clase y la clase ejecutiva y la clase económica que dejó de existir. ¿Por qué? Porque les molestaba a las personas. Y alguien descubrió que no quería ir a la clase económica. Quiero ir en primera clase. No puedo en primera clase. Bueno, me alcanza el pisto. Bueno, entonces voy a ir a la clase ejecutiva. Pero económica, uff, no. Sentimientos. Forma errónea de comunicarle que vas a ir a una clase que no es primera. ¿Ya? Entonces, yo cambio porque ya conozco, porque lo he compartido, porque me lo han dicho las personas a través de compartir diferentes contenidos. Yo ya le cambio a esto, ¿verdad? Lo que le dije hace un momento, bueno, un momento mucho atrás, el cambio así de la A mayúscula a la A minúscula de Avianca y el mensaje que está tirando, la publicidad que está haciendo, y ya va a salir con una su encuesta, me imagino, si quiere aprovechar bien el Instagram. Entonces, este tipo de contenido propicia la interacción porque son dinámicos, visuales, auditivos, lo cual ayuda a ganar visibilidad y el alcance. Recuerden que hablamos del alcance, ¿verdad? ¿Cómo impacta un contenido? ¿O qué tanto impacta o a cuántas personas impacta un contenido efectivamente? ¿Ya? No son impresiones, es un alcance. Este tipo de, bueno, también puede utilizar las encuestas para generar tráfico web, ¿sí? Una encuesta me permite que la gente quiera saber más y va a mi página web para investigar, ¿ya? Mostrar productos, promover lanzamientos, dar a conocer servicios y muchísimo más de lo que ustedes se pueden imaginar que me permite Instagram con todas las funciones que pone a mi disposición. Porque porque las preguntas en Instagram son flexibles también. ¿Ya? ¿Hay preguntas? No, licenciado. ¿No hay? ¿Está claro? No, licenciado, sí. Ok. Sí. Excelente. Claro, me agrada gracias. Eso. Me agrada, muchas gracias. ¿Por qué? Porque aquí hemos terminado parte
hemos terminado un poco la parte, digamos, teórica y hemos terminado la parte, la justificación, por qué tenemos que utilizar las encuestas en Instagram para generar interacciones, para generar, como dice ahí, retroalimentación. La retroalimentación, ya sabemos que después de una experiencia yo hablo, esa es la retroalimentación. Me gustó, no me gustó, sí, pero no, sí, pero tiene que cambiar esto. ¿Cómo estuvo la comida? Muy bien. ¿Cómo estuvo el curso? Excelente, pero no me gustó. Creo que, o sea, todo eso es una retroalimentación. Y las encuestas en Instagram son los que logran. Bien, aquí les pongo como 10 ejemplos. Hay más porque revisando artículos, libros y todo lo demás, hay unas, quise ponérselas todas, pero son como 20 y hay muchas más. Pero aquí vamos a ir viendo cada una de ellas y dentro de las encuestas que yo les estoy poniendo acá con ejemplos y con todo y la explicación del por qué es, porque me interesa que ustedes en este curso o en esta clase sí sepan o aprendan o perfeccionen o fortalezcan la forma de elaborar preguntas o que vean el tipo de contenido que se utiliza cuando se persigue un objetivo, porque eso es lo que estamos ahorita. Estamos viendo cuál es el objetivo que se persigue con una pregunta, qué queremos investigar, a quién le vamos a preguntar, qué es lo que nos interesa saber, todo eso, ¿para qué? Para generar contenidos que enganchen a las personas. Ojo con el enganche, no es que los engañen, sino que enganchen es enganchar, el engagement, ¿ya? Enganchar viene de engage, ¿verdad? De generar compromiso. Bien, aquí tengo de la 1 a las 10. Vamos a comenzar a ver cada una de estas, ¿verdad? Y vamos a ver la primera, que esto tiene que ver con una empresa que hace transportes en México y se llama Lipons, Lipon MX. Entonces dice que la encuesta 1 es una pregunta abierta. Esta pregunta también se hacían antes. Una pregunta abierta es, yo digo, que ¿usted qué opina de los colores de Avianca, por ejemplo? En la encuesta no lo induce, sino que le deja abierto a la imaginación de la persona lo que quiera hablar. Bueno, dice que este tipo de pregunta deja abierto el espacio a que se responda de manera libre. Es útil para interactuar con una audiencia, ¿ya? Porque la gente dice todo lo que quiere. Antes, cuando hacíamos investigaciones de mercado, así, con encuestas escritas y que andaba un encuestador, tratábamos de no hacer preguntas abiertas porque la gente escribe y si se las entregábamos, peor todavía, ¿no? En el momento de tabularlas, los datos, y hacer que habían hasta, no sé, hasta 50 respuestas diferentes para una misma pregunta. Entonces, es un lío tabularlo. Ahora, con los medios digitales, ya no tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque el mismo software agarra palabras claves, ¿sí? Y en una pregunta abierta va agarrando las palabras y las va llevando como una buchaca, como un canasto, como un perol o un guacal, y dice, ok, estos textos aparecen tantas veces, entonces lo agarro y forma parte de una misma respuesta para la pregunta. Ya no es como antes, no queda. A pata nos teníamos que ir, ahora no. Entonces no tenemos problema con elaborar una pregunta abierta y genera más interacción. En este ejemplo que aparece aquí, una empresa de movilidad y transportación pregunta por lo que suelen escuchar sus pasajeros al viajar. Entonces, ojo aquí sale un joven, pero puede ir un adulto mayor, y va a escuchar de diferentes formas, pero le pregunta. Y le dice, en este tipo de encuestas, trata de buscar, dice, y aquí dice, ¿qué canción le pondrías a tu viaje en Lipu?
¿Ya? Entonces, ahí vamos a encontrar tres o cuatro diferentes tipos de respuestas. Ya les dije, adolescentes, jóvenes, adulto joven y adulto mayor, probablemente, si lo clasifico. Podríamos encontrar, si queremos diversificarlo, entre mujeres y hombres, y luego hacer una disgregación para cada uno. Pero todo eso es mucho fácil ahora. En este tipo de encuestas, lo que trata de buscar es un tema relevante para tu comunidad y que conecte con tu marca para que haga sentido. O sea, no es en realidad al final cuál es la canción que yo le quiero poner. Lo interesante de hacer esta pregunta es, o lo importante para Lupi, es interactuar. O sea, ah, sí, me gusta la música y probablemente poner la música que le guste, ¿no? Entonces, como en los aviones que uno va escuchando o puede ver una película, pues hay diferentes formas o tipos de películas. Entonces, eso es lo que le interesa. Más que la respuesta de la música, la interacción que va a tener y algún tipo de respuesta o de retroalimentación que pueda darme la persona que es en ese momento mi pasajero. La segunda encuesta es la de cuatro opciones. Aquí dice específicamente cuatro opciones porque hay cuatro opciones, como los laboratorios de ustedes, ¿no? Pero anteriormente se le llamaba, aquí porque es, como le digo, específico de cuatro opciones, pero se le llama, Dice perdón, de opción múltiple. Eso se llama. Yo puedo optar por sí, cualquiera de las cuatro. perdón, licenciado. Sí, dígame. En el chat está escribiendo Jimmy que se salió por error y que ya no puede meterse. Que vuelvo a pedir. A ver, denme un segundito. Hola Jimmy, hágame un favor, haga la solicitud de nuevo para que yo le pueda dar acceso. Si ya se salió, vuelva a pedir el acceso y yo se lo voy a dar ahorita porque tengo abierto la ventana emergente de las personas que estoy aceptando. Muchas gracias. Bien, continuemos. La de cuatro opciones, ¿ya? La de cuatro opciones esta es una de las encuestas más utilizadas en Instagram por su versatilidad. Otra vez de nuevo, la versatilidad, o sea, que se puede adaptar, ¿no? Bueno, ya que se adapta a cualquier marca o situación. Marca, situación o lo que sea, ¿verdad? Es un formato que motiva a las personas a participar porque es muy sencillo dar una respuesta. Sí, es mucho más fácil. Inclusive las respuestas que se dan en los exámenes, la de opción múltiple es facilísimo, ¿verdad? Déjenme ver que yo estoy aquí levantando mi mano, pero bueno. Denme un momento. Ok. Continuamos. En el ejemplo, una escuela de idiomas aprovecha la encuesta para propiciar la interacción con una comunidad interesada en aprender inglés. Una comunidad interesada. O sea, no son mis clientes, pero son leads. Y el leads es aquel que muestra, o sea, para mí, para mi marca, para mi empresa, un lead es aquel que muestra algún tipo de interés por un producto o servicio que yo tengo a disposición de ellos. ¿Ya? Sigamos. La tercera encuesta de Instagram para promover servicios. Puede utilizarse como un gancho. Aquí sea un gancho, ¿ya? O un imán para atraer la atención y promover un servicio. En este ejemplo, una agencia, este es bien interesante, mira, que parece que es, puede dar lugar a una confusión, pero se los explico. En este ejemplo, una agencia creativa, o sea, una agencia de publicidad, ¿verdad?
no está tan interesada en la respuesta, en cuál me encantaría. No, no, no le interesa mucho eso. En realidad, parece lógico pensar que la primera opción es la que elegirá la mayoría de las personas encuestadas, ¿no? Como no está tan interesado en eso, como en despertar la curiosidad de las personas que ven la encuesta en la historia. Entonces, al final me encantaría o no me sirve, no, no es el objetivo último. El objetivo final de esta agencia de publicidad es esa interacción. Voy a aprovechar en este momento. Agarro un ejemplo del marketing tradicional o de un consumismo tradicional para relacionarlo con el marketing digital. Y eso es lo que son las páginas web, pero lo voy a utilizar en este ejemplo. Imaginémonos, echemos a volar la imaginación y vamos en una calle en el centro de San Salvador. De repente la curiosidad humana del ojo, la curiosidad del ojo, permítame, Paola, bienvenida Paola. Entonces, la curiosidad hace que yo vuelva a ver, ya se los he puesto creo de ejemplo, a una vitrina. Entonces, yo en ese momento, para compararlo con el ecosistema digital, yo en ese momento soy un lead, bueno, no soy nada, pero cuando yo vuelvo a ver y veo esa vitrina, ¿ya? Que está, tiene colores que a mí me encantan. La forma de cómo está arreglado me encanta, los productos que están ahí me encantan, entonces ya generó cierto interés. Cuando yo vuelvo mi mirada a la vitrina, en ese momento ya me convierto en un lead, viéndolo digitalmente. No digital, en ese momento me convierto en un prospecto de cliente. Entonces, cuando yo ya entro, pero ahí no he interactuado todavía. Cuando yo entro al almacén o a la tienda y entro, cuando puse ya el primer paso adentro, ya me convertí en un cliente potencial. Todavía no soy cliente. Soy un prospecto de cliente. Pero ya la vitrina logró que yo interactuara. ¿Y cuál es? O que reaccionara positivamente. El cual es entrar. Ya entrando, es mi responsabilidad que me compre. Y ya esa interacción, y ya es mi responsabilidad del tendero o la persona que está vendiendo en el mostrador, que yo me quede y que me convierta en un cliente efectivo. Y después de ser un cliente efectivo a través de los diferentes esfuerzos estratégicos por fidelizarlo, ¿ya? Entonces se va a quedar conmigo permanentemente. Ahora agarre eso mismo y véngalo para acá. Digitalmente eso es. Yo tiro una encuesta, hago un par de preguntas que me interesa, pero no me interesa la respuesta. Lo que me interesa es que interactúe. Y de repente hasta le puedo sacar un poco de información y empezar a generar una estrategia de construcción de marca a través de vía email marketing. ¿Ya? Entonces, el paso siguiente dice, bueno, aquí está, el paso siguiente será para quien vaya más allá de responder la encuesta y busque información sobre los servicios que puede ofrecer dicha agencia. Ok, ejemplo. No me sirve, pero a mí ya me queda la cascarita. Pero, ¿y si esa encuesta llega a 1.000 personas? Y de esas 1.000 personas, el 50%, para ser justos, la mitad me dice que me encantaría. ¿Qué es lo que sigue? Si yo estoy, porque dice, ¿te gustaría vender más de manera online? ¿Ya? Entonces, claro, es una agencia de publicidad que trabaja en hacer más efectivo o más eficiente los procesos de enganchar a las personas. Y si yo soy un cliente o una persona que en realidad quiero vender más en línea, por supuesto que, y de hoy me encantaría y busco más interacción con ellos. ¿Y cuál es la otra interacción? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuándo lo van a hacer?
qué necesita y cuánto vale. Imagínense, de una sencilla pregunta, nos fuimos más para allá. Por eso les puse el ejemplo de la vitrina en la sala de ventas. O sea, porque lo que me interesó de ponerlo bonito es que yo entre a la tienda. Lo que me interesó en este momento no es en sí la respuesta que me van a dar, sino qué es lo que sigue después de esa respuesta. Porque probablemente si alguien me escribe, no me sirve, ¿qué voy a hacer de mi lado, de la agencia de publicidad? Lo voy a contactar para preguntarle por qué no le sirve. Y entonces ya busco una interacción con ellos. Y el buscar una interacción es buscar hacerlo cliente, fidelizarlo. ¿Estamos claros con esta pregunta? Con esta forma de preguntar. Ambigua, pero es una pregunta que nos interesa. Ok. La cuarta. Esto es para engagement, para generar compromiso. En este caso, la encuesta es solamente un pretexto. Fíjense, un pretexto para generar engagement con la audiencia. Porque las respuestas representan la misma acción. ¿Ya? Entonces ahí dice, quiero descubrir la magia. Ya sé que es Coca-Cola y que ellos son los dueños de ese eslogan, ¿verdad? Y ahí dice, corro a visitarle. Entonces yo respondo, ¿sí? Quiero descubrir la magia. Yo respondo, sí, la quiero descubrir. Pero ahí, porque esto está congelado, pero es un video el que está ahí. Es un video que está corriendo y me está incentivando a que yo vaya por esa magia que aparece ahí. Como el de Coca-Cola que creo que compartí con ustedes. El tipo de si no lo compartí, me dicen, por favor. Si compartí un link. Sí, para que... claro, en el Sí, grupo. ¿verdad? Sí. Ok, muchas gracias. Bien, entonces, la respuesta representa la misma acción a la que Coca-Cola quiere obtener. En este contenido viene la explicación. Coca-Cola busca anunciar su presencia en el popular videojuego Fortnite. El videojuego Fortnite es un videojuego. Y hay muchos juegos, muchas formas de jugarlo. Pero lo interesante es de que lo juegan entre personas conocidas. O sea, yo puedo decir aquí, voy a compartir en el chat de nosotros, ok, el martes a tales horas hay un... vamos a tener una reunión para jugar. Y vamos a jugar Zelda, por ejemplo, o vamos a jugar Mortal Kombat, no sé, son los que más viejos que me acuerdo. Entonces, eso, o Mario Bros, ¿verdad? Entonces, ahí interactúan. Entonces, lo que sucede es de que hay una comunidad que le gusta a todos el Super Mario Bros y se empiezan a decir, mira, entremos aquí, ¿qué no qué? Pero Coca-Cola está mandando su mensaje subliminal de la marca Coca-Cola. De repente estamos ahí jugando, hey, tráeme una Coca-Cola, ¿o? Porque ya por inercia, por default, nos dejamos ir con él. Eso es lo que pretende Coca-Cola. Anunciarse en el más popular de los juegos que hay ahorita, que es el Fortnite. Entonces, nuevamente vemos un uso creativo de la encuesta para llamar la atención de las personas. Y como ustedes pueden ver, igual que el anterior, la respuesta en este caso es la menos importante. Lo más importante, como digo, es la retroalimentación o el engagement, el compromiso que estoy generando yo a partir de un par de preguntas en un reel o en un video, una sencilla pregunta bien hecha, con movimiento, con audio, con todo lo demás. Veamos otro. Este es de una marca mexicana también, ¿verdad? Encuesta de producto. Este tipo de encuestas es útil para aquellas marcas que cuentan con una diversidad de productos, como en este caso, diferentes sabores y bien creativo. ¿Ya?
bien creativo, porque me dice que con cualquiera de estas comidas yo puedo acompañarlo con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete sabores. ¿Ya? Jarrito mexicano se llama esto. Entonces dice, diversidad de productos, como en este caso dice, donde se habla de los diferentes sabores de bebidas. Al preguntarle a la comunidad cuál prefiere, la marca logra dos cosas a la vez. Por un lado, promueve su producto, le da mayor visibilidad a su producto, y por otro, conoce gustos y preferencias, conoce perfiles de su audiencia en cuanto a gustos. Inclusive hasta podría llegar una interacción adicional de que algunos, o dependiendo de qué cantidad de personas respondan, en qué momentos toman los jarritos, mayor información para mí como productor o vendedor de esta marca. Y esa mayor información lo que hace es que yo genere mejores contenidos para otra vez que ya les aburro, ¿verdad? Leads potenciales, reales. Entonces, saber más sobre la audiencia ayuda a generar acciones, no reacciones, acciones, teniendo en cuenta sus comentarios. Por ejemplo, esta marca de refrescos podrá saber cuál es el sabor mejor posicionado entre la gente y podría orientar su comunicación con la imagen de dicho sabor. Podría ser, hay una mezcla en la mezcla de mercado está los productos, ¿verdad? El producto perro, producto estrella, vaca lechera y estrella, vaca lechera. Ajá, sí, estrella, vaca lechera, producto perro y el incógnito. Cuatro, cuatro tipos de productos en la mezcla de mercado. Entonces, esto. Yo puedo, y cada uno tiene su propia estrategia de montarla para hacerlo desarrollar o para crecer o por lo que sea, ¿no? Entonces, esto es lo que logra este tipo de preguntas, esta interacción y sobre todo sacarle algo más. Entonces aquí dice, ¿con qué sabor de jarritos festejarías el Día del Taco? Los mexicanos tienen un Día del Taco, así como ahora, este día fue el día del no wifi, así que es imposible, ¿no? Mi máquina ya no trae el bendito puerto para el HDMI, creo que se llama, ¿no? Que es el que, no, es otro puerto serial, no me acuerdo, uno lo ponía, ya no puedo yo con esta máquina, tengo que comprar algo adicional y poderlo conectar directamente, que es la única manera como yo podría evitar ahora estar fuera del Wi-Fi, porque dicen que médicamente es muy malo, porque genera un montón de. Pero bueno, ahí estamos, espero que sea. Bien, entonces podría orientar su comunicado con la imagen de dicho sabor. Continuamos. Preguntas, señores. Preguntitas. Y así No, sucesivamente. licenciado. No, licenciado, todo bien. Ok, excelente, excelente. El de las dos opciones, ¿verdad? Ya. Aquí dice que no alcanzo a ver. Cancún. ¿Cuál es la otra? No lo veo. Ya no me alcanzan los ojos. Bueno, la dinámica de elegir entre esto o aquello es muy común, por lo que esta encuesta es bastante funcional. Solamente piensa en una pregunta en la que haya dos opciones y deja que la comunidad sea la que brinde su opinión. Este tipo de encuestas son rápidas y es muy probable que las personas, al ver solo dos alternativas, den su respuesta. Entonces, esto es como cuando van a hacer una excursión en una empresa y, perdón, disculpa, Ricardo, no había visto que estaba en sala de espera. Gracias. Esto es como cuando, o en la escuela, o en bachillerato, donde ustedes quieran, vamos a hacer una excursión, sí, y ponen como cinco lugares de destino. Esa es la de no acabar, solo hay que dejarle dos. O la montaña o la playa, o los chorros o Chamiche, dos nada más, el lago de Ilopango o el lago ¿cómo se llama el otro lago? Bueno, no importa el lago que está, se me ha olvidado, Coatepeque.
Ilopango, Coatepeque, ahí no hay más, entonces, es rapidísimo, ahí no se anda complicando. Lo mismo es aquí, ¿verdad? Son dos preguntas rápidas y ahí viene la interacción. Recuerden todas estas preguntas, el tipo por eso se las estoy dejando, se las estoy mostrando y explicándoles para que nosotros vayamos pensando en función de el tipo de contenido que vamos a hacer y cómo utilizar las encuestas que se generan en Instagram. Me voy a ir más abajo porque ya vamos a terminar y no he pasado ni siquiera lista. Hay unas que me interesan más que las agregué. Creo que estas son, que tienen que ver con. No, quiero decirlo. Esta me encanta. Ok. Encuestas de Instagram de conexión emocional. ¿Por qué? Bueno, porque ahora el Internet ha migrado a eso. Es más emocional, más emociones, más sentimientos, más multidireccional y más omnicanal. O sea, multidireccional, multicanal, multi qué, todos los canales de comunicación. Entonces, esto es una forma de hacer llegar. Por ejemplo, en Europa están ahorita preocupados porque hay más mascotas que hijos. Imagínense el amor y la identidad que puede generar una pregunta de este tipo respecto a la mascota. Y esto es bien jocoso, mire, porque es como un dinosaurio, o sea, hasta ti escupe fuego. O sea, me da risa, pues, eso y me identifica inmediatamente, ¿verdad? Entonces, ¿su pérdida es igual? Sí, a veces. Entonces, ahí empieza a funcionar, porque a veces es un dragón, pues es una verdadera bestia, ¿verdad? Y rompe todo lo que tiene que romper. Entonces, por eso el juego de la imagen o video que utilices en tu encuesta es fundamental para crear una emoción en las personas. Por supuesto, quien no tiene mascota es el único que no va a reaccionar ante esto, tal vez, o la perdió, Hay encuestas que te servirán justamente para que tu marca conecte con algún sentimiento que experimente la audiencia, como en este ejemplo, que utilice una experiencia que probablemente todos hemos vivido con o los que hemos tenido un perrito o un gato o lo que sea. Entonces, esa es. Vamos a quedarnos hasta aquí. Les voy a pasar lista. Si terminamos antes, voy a ver si puedo ver las otras, pero esto de todas maneras son un montón. Bueno, quiero ir a esto. Y esas son las consideraciones finales. Hay muchas formas de utilizar las encuestas de Instagram, pero recuerda que se trata de publicar por publicar. Necesitas tener un objetivo detrás de la formulación de esas preguntas, saber a quién va dirigido, determinar el formato adecuado, qué es lo que voy a pedir, sobre todo ser breve, rápido, escueto, ¡pum! ¿Verdad? Entonces, también es recomendable que elabores de forma clara, sencilla, directa, todas las preguntas, que no haya problemas de interpretación o que vayan a darme una respuesta equivocada porque no está bien elaborada la pregunta. Entonces, un punto fundamental para hacer el cierre de tus encuestas es publicar los resultados, ya que así tu audiencia sabrá que la escuchas, que la tomas en cuenta y la valoras. Aquí hay gente que uno se inscribe en una rifa y nunca sabe uno quién se lo ganó. O sea, puros sentimientos, ¿verdad? Nos vamos a quedar hasta aquí. Voy a dejar de compartir y vamos a ir a la encuesta porque ya se nos va a hacer tarde. Ok. Perfecto. No sé qué ha pasado aquí, que. Ah, bueno. Ok, aquí estamos ya. Ana Georgina.
Presente, licenciado. Gracias. Marta María. No sé por qué aquí hay algo que no. Usted no es la primera, ¿verdad, Georgina? No sé por qué. Deme un momento. Por favor. Alejandra, creo que es la primera que siempre escucho que usted la menciona. Aquí, ajá. Ah, sí, aquí me lo. A ver, hay algo que ordenar de la A a la Z. Ahí está, Alejandra. Sí, sí, vayas tú. Y muchas gracias. Había trasteado esta cosa. Licenciado. Mande. Jacqueline Yvette puso ahí en el chat que se tiene que retirar porque va a inyectar a su hija. Le digo por la asistencia de ella. Ok, yo lo voy a poner en este momento. Solo estoy haciendo un arreglo que se me ha desconfigurado esto, permítame. Ok. Ahí me dice cuando, me dice presente, por favor, cuando llegue ahí a Jacqueline. Aquí estoy. Ok, Alejandra Yamilet. Alejandra. No está. Bueno. Alison Nicole. Profesor, ¿sí? Ahí se mira que está Alejandra Yamilet de Solanda Verde. ¿Verdad? Es que yo la vi, pero no, ella no me responde, pero bueno. Alison Nicole. Amalia. Presente, Lee. Gracias. Georgina, que ya la. Andrea Belén. Berenice Yamilet. Presente. Gracias. Carlos Ricardo. Presente, ¿verdad? Sí, presente. Sí, Carmen Torres. Está. Daniel Alejandro, presente también. Sí, presente. Ok, gracias. Araceli, presente, ¿verdad? Sí, Elena Araceli. Elio Francisco, también está, ya lo vi. Abigail, Elizabeth, Abigail, perdón. Hola, Lic. Abigail, presente. Ok. Presente. Gracias, Elio. Giselle Maricruz, no está, ¿verdad? Yvette Noemí, ella es la que. No, yo aquí estoy. Ah, ok. Jacqueline es la. Ya. Jacqueline Yvette. Ah, Jacqueline Yvette. Vaya, voy a ponerme ahí. Yvette no es mi raso, no. Ah, es usted, sí. ¿Va? Jaime, yes. Roberto. Sí, presente, va. Jaime Roberto. Ahí puso en el grupo el link de que no le cargaba el router de la casa. Vaya, perfecto. Luz Adriana, también, ¿verdad? Aquí está. Luz Adriana. Presente. Eco. Marta María. Marta María Arriola. No está. Natalia Marcela. Presente, ¿verdad? Natalia. Presente. Eco. Paola Yesenia, también por ahí la vi. Rosaminta, también. Rosaminta, sí, ¿verdad? Rosita. Sí, aquí estoy presente. Sí, sí. Sofía Abigail. Sofita. Presente. Ok. Xiomara Karina. Xiomara Karina, nada. Ahora sí, Jacqueline Yvette tiene problemas con el audio.
Jenny Lizeth. Presente. Profesor. ¿Sí? Xiomara Karina Mejía Rue, ahí está. ¿De verdad? Sí, aquí aparece. Ah, bueno. Perfecto. A saber qué le pasa a Xiomara, ¿verdad? Bueno, ¿alguien quedamos pendientes? No, ¿verdad? Yo. Ya estamos. ¿Quién? ¿Quién yo? Yo. Mi nombre es Alejandra Yesenia Rivas. Hoy me mandaron el enlace para esta clase. Alejandra Yesenia Rivas. ¿Me la veo usted? No, hoy me incorporé, no sé, ahí me lo mandaron los muchachos. Ah, los bueno. Dicen. Vamos a escribir entonces 25. Alejandra Yesenia Rivas. ¿Qué usted? Ochoa. Ochoa. Ok, perfecto. Entonces aquí le voy a poner asistencia. Excelente. Vaya, ya estamos, Alejandra. Bueno, gracias. Terminamos esta noche. Nos vemos mañana. Mañana es la última reunión. Sí, aquí está Alejandra Rivas. Ya la estoy viendo. Ahora sí los veo a todos. Ivette, Helio, sí. Debería tener una pantallita aquí chiquita donde esté pasando, listo, y ustedes todos ahí viendo. Bueno, ahí les voy a pasar les voy a compartir la presentación porque hay otras preguntas que están bien interesantes y ahí están las explicaciones. Y bueno, es todo por ahora. Muchas gracias por su atención. Les veo mañana. Es la última clase mañana y ya quedamos listos para recibir el diploma, ¿de acuerdo? Gracias, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Bueno, está bien, Jacqueline. Buenas noches a todos, que estén bien. Gracias, buenas noches. Ay, Sandrita, qué linda. Adiós. Adiós, Sandrita. Bueno, feliz noche, pues. ¿Cómo te llamas?